Las novedades del Taekwondo ITF están en Simplemente Corrientes. Apertura de filiales. Estamos llegando con el Taekwondo a nuevas localidades del interior. Hace días atrás estuvimos en Santo Tomé, abrimos dos escuelas. Y lo último, los días pasados ahora, Burucuyá, una nueva filial. Realmente nos sentimos sorprendidos con la aceptación de la gente. Toda la comunidad estaba esperando que llegue el Taekwondo de la mano de nuestra asociación. Estuvo presente el intendente, la viceintendente, el presidente del Club San Martín, donde se van a editar las clases. Y desde acá de Corrientes nos fuimos un contingente de 50 entre alumnos, profesores y algunos familiares que fueron a acompañarnos. La filial de Burucuyá es la número cuánto y congrega a cuántos alumnos. Bueno, con Burucuyá estamos en 26 localidades del interior. Y más o menos ya hay unos 52 alumnos que se inscribieron ese día y que ya están disfrutando las prácticas de este noble arte. Profesor Marcos Luján, ¿cómo marchan las actividades en Corrientes, capital? La verdad que muy contento porque, bueno, desde que arrancamos ya con estos eventos del curso de capacitación técnica, el torneo de Paso a la Patria, ahora el lanzamiento de esta filial en Burucuyá, hicieron que muchas personas se hayan, nuevas, se están inscribiendo ahora en la filial de la Escuela de Arte, en la 666, en el Jardín, en el Pío también, que van a empezar ya directamente las clases, se están sumando mucha gente nueva. Infantiles, juveniles, adultos que están muy interesados por todo el trabajo el año pasado, están muy interesados en formar parte de este proyecto. Siempre hay un lugarcito, hay tiempo todavía para inscribirse. Sí, hay tiempo durante todo el año, los días de lunes a viernes, de acuerdo al barrio de cada persona donde viva. Estamos instalados en todas las ciudades, en todos los centros de entrenamiento de la ciudad, donde puedan acercarse. Seguramente las clases son a partir de la tarde, 17, 18 de la tarde en adelante. Para infantiles, juveniles, adultos. Inscribirse y poder participar de todo el programa, de todo el calendario que hay para este año. Que lo lindo que tiene el taekwondo es que es multifacético y lo pueden practicar todas las personas indistintamente de la edad y de su sexo. Niños, adultos, juveniles, mujeres, hombres. No es necesario que compitan. Es linda la parte de defensa personal. Se hacen rotura, campamento, exámenes, viaje, clases especiales. Y eso es lo que le hace atractivo al taekwondo porque cada uno tiene su espacio.